Autoridades, familia de Argentina, miembros del jurado, premiados, representante de Liberbank, asociaciones, amigas y amigos, compañeras del Fresno y Filanderes. Hace 9 años, al poner en marcha esta iniciativa, muchas personas entendían que, a pesar de ser una propuesta valiente, donde se intentaba poner en valor la vida de todas esas mujeres que pertenecieron al bando de las perdedoras y que no tenían derecho a salir a la luz, entendimos que había que hacerles un reconocimiento de una vida de privaciones y ostracismo. Pues bien, en este 9º certamen, las convocantes, que no solo vamos poniendo en valor la vida de estas mujeres, sino que el certamen está ya consolidado. Y así queda reflejado en la participación de poetas de reconocido prestigio y otros que intentan abrirse camino en el difícil mundo de la poesía y de la palabra, donde las palabras y los silencios siempre dicen algo. Por eso se dice que el silencio es el único que contesta las preguntas del pensamiento, pero que se debe entender que ambos son cómplices callados de la palabra. Esa palabra que es la que se necesita para poder hablar y gritar que la memoria histórica democrática no se puede olvidar. Como no se pueden olvidar los sufrimientos de tantas personas, mujeres, hijos, padres y madres, y por supuesto, los defensores y defensoras de la República. Hoy alcanzamos ya la 9ª edición del certamen de poesía Mujeres Silenciadas Argentina Rubiera. Todo un triunfo para las organizadoras, de las que nos sentimos orgullosas. Por otro lado, vemos cómo a lo largo y ancho de este mundo globalizado, la sensibilidad hacia los padecimientos de las mujeres, hombres y niños que de una u otra manera se ven inmersos en guerras y desplazamientos aún no ha terminado. Y por nuestras mentes, a pesar de haber pasado tantos años, vamos recordando el padecimiento de otros tiempos en nuestro país. A estas mujeres que recordamos hoy aquí, que al llegar la democracia sus voces volvieron a ser silenciadas en aras de la convivencia, y una de esas mujeres era argentina, y quién mejor que ella para representarlas a todas. Hoy tenemos entre nosotros el recuerdo vivo de Ángeles Flórez Peón, Maricuela, que sufrió cárcel y exilio, y que coincidió con Argentina en la cárcel de Oviedo y Santurrarán. Antes de dar comienzo al acto, vamos a permitir que ella nos dirija unas palabras como homenaje a todas las mujeres silenciadas. Venga. Bueno, me presento, Ángeles Flórez Peón. Para el mes que entra voy a hacer 98 años. Habla un poquitín de frente. Como tengo esa edad, pues puedo hablaros un poco de todo. Y voy a hablaros de Argentina, porque Argentina, pues estuvimos presas juntas. Y ella tuvo la desgracia de estar condenada a muerte. Y yo me considero que fui muy favorecida, porque yo era joven y era soltera, y claro, me faltaba la libertad, pero no tuve esa tristeza, porque lo que vivo yo, desde que vivo, lucho para recordar a toda esa gente que sufrió tanto. Porque por desgracia me tocó ver todas las mujeres que salieron de Oviedo. Me tocó ver al salir a las a fusilar. Voy a hacer lo posible por no llorar, porque siempre es muy fuerte. Es como si lo estaría viviendo, porque no podéis daros una idea ver una persona, poneros que seáis condenáis a muerte, que os van a sacar a fusilar. Ver a aquellas mujeres, vi salir a una madre y a una hija, las vi salir a fusilar a las pobres. ¿Sabéis el delito? Era porque la hija tuvo un novio que era guardia de asalto y estaba con los rojos. Y el delito, por eso la fusilaron, a ella y a la madre. Pero otro día me enteré que habían sacado a 2 hijos. Daros cuenta aquella madre, ver que la iban a fusilar y que iban a matar a sus hijos. Eso yo no lo pude olvidar nunca. Y mi lucha, hace 80 años que lucho para recordarlos, para no olvidarlos. Y a veces me da pena porque ahora estoy recogiendo todos los honores que no tengo derecho, pero lo cojo en nombre de ellos.
gracias. ¿Quieres que hable más? No, ya está todo lo principal. Bueno, después de este testimonio vamos a seguir con el acto de esta tarde, el acto que hoy nos trae aquí. Esta es una tarde especial, una tarde de poesía que marca un camino diferente, la de visualizar la figura de unas mujeres que amaban la vida y amaban a la familia. Como ya se dijo muchas veces, Argentina fue una mujer adelantada a su tiempo, actriz amateur, poeta, rapsoda, especializada en poesía social, mujer con un pensamiento de izquierda socialista y un compromiso social. Este año el jurado calificador estuvo compuesto por don Javier García Cellino, doña Noemí Rodríguez Coto y doña May Rodríguez Valle. Don Javier García Cellino, que actúa como presidente, pasa a darnos lectura del acta. Bueno, y antes de dar lectura, quisiera decir una cosa. Normalmente cuando fallamos al día siguiente o a los días siguientes, siempre me pregunten los amigos y les amigues, ¿qué? ¿Hubo muchos participantes? Y yo siempre digo, lo importante no es el número, y es la calidad. Y desde luego puedo asegurar que en todos los años que llevo, la calidad no decayó en ningún momento. Lo cual, bueno, yo creo que da buena cuenta de la importancia del certamen. Acta del jurado. En Langreo, a 14 de septiembre de 2016, a las 18 horas, en nuestra sede, calle Cipriano Pedrosa de Sama, se reunió el jurado del noveno certamen de poesía Mujeres Silenciadas Argentina Rubiera, convocado por el colectivo sociocultural de Mujeres Les Filanderes y la Asociación de Mujeres El Fresno. El jurado estuvo formado en esta ocasión por don Javier García Cellino, doña Noemí Rodríguez Coto y doña May Rodríguez Valle. En primer lugar, decide destacar como finalistas del certamen número 2, Tolerancia Cero, número 9, Para Cuando Mi Hija Pueda Entender, número 18, Estampas, número 19, Perfil del Miedo, número 22, Mujer Tras la Ventana y número 37, Sombrío. Y decide otorgar por unanimidad los siguientes premios y distinciones. Primer premio, Para Cuando Mi Hija Pueda Entender. Segundo premio, Mujer Tras la Ventana. Una vez abiertas las correspondientes plicas, los autores distinguidos resultaron ser Yanira Marimón Rodríguez por Para Cuando Mi Hija Pueda Entender y Amando García Nuña por Mujer Tras la Ventana. La deliberación del jurado terminó a las 19:30 horas, levantándose el acta y dando por finalizada la reunión. Que te digo yo esto. Leída el acta, vamos a pasar ya a la entrega de premios. Por favor, suba Blanca Pantiga y Carmen María Ramos. Segundo premio. Mujer Tras la Ventana, recoge el premio el autor Amando García Nuño, de Madrid, quien, una vez recogido el premio, leerá su poema y nos dirigirá unas palabras. Buenas noches. Cuando nos preguntan algunos de mis colegas, de los aficionados a esto de escribir, que por qué escribimos, muchos de ellos suelen tener unas respuestas muy, muy pomposas, muy, muy lucidas, que hablan de poner negro sobre el blanco los sentimientos, de ventilar el alma y cosas de esas, ¿no? Yo vengo a decir que yo escribo básicamente para viajar.
Y es cierto, es decir, desde que hace 7-8 años empecé a presentarme a estos concursos, mi auténtico aliciente es poder encontrar sitios y personas pues, a los que a lo mejor de otra manera no habría ido, ¿no? Yo reconozco, yo habré estado más de 10 veces en Asturias, me conozco a Asturias razonablemente bien, desde Los Oscos hasta Ribadesella o desde Somiedo hasta Peñamellera, y he estado en Oviedo y en Gijón muchas veces, pero no había estado ni en Sama ni en La Felguera. Entonces, bueno, este concurso me permite conocer Langreo, conoceros a vosotros y saldar esta deuda que yo tenía por ahí, ¿no? Todo este tipo de cosas, al final de cuentas, lo único que aportan es la cercanía a las personas, ¿no? Y es curioso que en un caso como este se hable de mujeres y de mujeres silenciadas, ¿no? La temática del poema que os voy a leer pues recoge un poco todos los temas estos de que venían un poco en la propuesta, ¿no? Y habla sobre todo de la memoria. La memoria se está hablando mucho sobre ella, y cada vez que se habla mucho sobre una cosa siempre te queda el temor de que realmente se esté vulgarizando mucho y se esté quitando el verdadero valor. La memoria básicamente acaba por ser, sobre todo cuando ya empezamos a ser talluditos, acaba por ser un recuento de pérdidas, ¿no? Y en algún caso, hablamos de pérdidas, aquí se ha citado alguna, de pérdidas derivadas de personas queridas, a veces de acontecimientos históricos, trágicos, pero en cualquier caso siempre uno le va quedando en la memoria lo que falta o quienes faltan y demás. La memoria de mi mujer, de la mujer tras la ventana, lo que recoge es la pérdida más dolorosa, la memoria más esquiva, que es esa memoria donde lo que te falta son los sueños que tuviste. Es puesto en manos de una mujer y de una mujer silenciada, por utilizar el adjetivo, demuestra que no hay peor silencio que el que uno se impone, o no hay peor pérdida y peor drama que el sueño no cumplido. Y esta mujer pues mira por la ventana y ve los sueños que no se ha cumplido. Empieza con una cita de la Cimbosca que dice: donde si recuerda algo sea tal vez el profundo futuro. Una mujer, quizá en el tercer piso de algún bloque mellado por la ausencia, contempla atentamente deslizarse la vida de los otros por la acera. El marco de aluminio tras la ventana delimita un tiempo rasgado de futuro. De futuro, o acaso de esperanza perfilada en herrumbres de cristal. Muy poco de ambos filmes quedará cuando al llegar la noche abata la persiana sobre tantos proyectos oxidados y le invadan las sombras del olvido. Muy poco de ambos filmes y nada ya en el bies de su memoria. Por la pantalla a lamas de ese cuarto no quedarán ya huellas de su vieja actuación en blanco y negro. Nada de aquel estreno en un tiempo de luz y alfombras rojas. Solo un dehén orlado de visillos donde mirar sin ver. Música de violín y aquel reflejo de una mujer, quizá en el tercer piso, entre esa soledad de climalit que anuncia ya la última sesión. Muchas gracias. Primer premio, para cuando mi hija pueda entender. La autora, como ya visteis en el acta, es Yanira Marimón Rodríguez. Es una poeta joven cubana de Matanzas y está hoy aquí para recoger en su nombre el premio. Don Manuel Villar, presidente de la Asociación Lázaro Cárdenas. Va a leer el poema también y va a dirigir las palabras que ella mandó. Buenas tardes. Para mí es un placer y un honor estar aquí y que Yanira y las asociaciones que me invitasteis podré estar, ¿no? Dice así Yanira: Don Manuel, se refiere a mí, gracias por haber aceptado tan gentilmente ser mi representante el día de la entrega de los premios.
Estas son las sencillas palabras que quisiera que usted leyese ese día. Con enorme afecto, Yanira Marimón. Matanzas, Cuba, 30 de septiembre de 2016. Estimada doña Asunción Naves, queridos familiares de Argentina Rubiera, estimada audiencia, miembros del jurado del noveno certamen de poesía Argentina Rubiera, es para mí un enorme orgullo recibir un premio que honra la memoria de Argentina Rubiera y que hace énfasis en las problemáticas de la mujer en la actualidad, a la vez que promueve el talento y la creación literarias. Un evento con tan nobles propósitos tendrá siempre el apoyo de escritores y amantes de la poesía y de las letras. Sirvan este premio y estas palabras para trazar un puente intangible de amor entre mi ciudad, Matanzas, tierra de poetas, con Asturias, el sitio hermoso de mis antepasados. Tal vez un día pueda ir personalmente. Ese es uno de mis sueños más anhelados. Agradezco a todos los miembros del colectivo Les Filanderes y Asociación El Fresno, a los integrantes del jurado que me otorgó el premio, por la profesionalidad con que han llevado a cabo el proceso del certamen. Agradezco también a don Manuel Villar, presidente de la Asociación Lázaro Cárdenas, por haber aceptado gentilmente representarme durante la entrega del premio. A todos, muchísimas gracias, con todo mi afecto, Yanira Marimón Rodríguez. Se respira en este local un ambiente de ternura, de cariño y de solidaridad. Gracias. Voy a leer el poema ganador, que se titula Para cuando mi hija pueda entender, a Camila Alejandra. Regresa a ti mi infancia fragmentada, la ausencia del padre, la misma desolación de mis ojos cuando tenía tu edad. En medio del caos, mi niña, de la podredumbre y la desesperanza, en medio de la nada, tu padre lanza cuchillos de silencio. Se vuelca cada vez más lejanía. Nos aparta como un hermoso sueño que debemos abandonar en el camino. Se escapa ese futuro en forma de presente que ideé para ti. Y no puedo, mi niña, hacer nada. Fallan las fuerzas y los designios. Fallan, contra todo pronóstico, las manos bondadosas. Y todo vuelve a ser caída y oquedad. Flaquean mi fe, mis versos, mi voz que calla. Incluso la memoria se torna más frágil y los recuerdos se mezclan dispares, imprecisos. Si no tuvieras 4 años, si pudiera contarte de lo imprevisible, de lo oscuro del alma, y también de la bondad, de esas eternas muertes y renaceres, si pudiera contarte, pero a tu edad no entenderías. Por eso duerme así, tan quieta, ignorando todas las preguntas y las respuestas del mundo. Yo estaré aquí en tu despertar, estaré siempre. No importa que ahora no comprendas, nada puede arrebatarnos la memoria y su eternidad. Las fuerzas ancestrales que llevamos dentro y que nos sostienen al final ante toda caída. Muchas gracias. Un año más, damos las gracias a nuestro ayuntamiento que hace posible que se lleve a cabo este certamen. Y realizado el acto de entrega de premios, llegan las intervenciones. Hoy tenemos una novedad.
Nuestras compañeras del Fresnos renovaron su cargo. Por ello, la nueva presidenta, a la que damos la bienvenida, nos dirigirá unas palabras. Seguida de Carmen María Ramos, nieta de Argentina, que habla en nombre de la familia, y termina la intervención Blanca Pantiga, nuestra concejala. Finalizaremos con la actuación de Mai y su compañera inseparable, la guitarra. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En la Asociación de Mujeres El Fresno hubo un cambio de la Junta Directiva, de la cual soy su nueva presidenta. Y hoy están aquí acompañándome parte de la nueva Junta. Nuestra nueva andadura será una forma de trabajo constante por el tema de igualdad, sin dejar atrás todos los compromisos que esta asociación, ya con una gran trayectoria en temas de mujer, viene desarrollando. Hoy nos complace poder seguir participando con las filanderas en esta actividad que desde su primera convocatoria venimos compartiendo, y ellas ya saben que estamos a su disposición para seguir esta andadura en años sucesivos. Trabajaremos en todo lo que sea necesario y nos encomienden. No me queda más que dar las gracias por vuestra asistencia, tanto en nombre de mis compañeras como en el mío propio. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en representación de la familia, como nieta de Argentina Rubiera, les doy las gracias a todos por su presencia en este acto, a los participantes, a las asociaciones que sostienen esta andadura año tras año, que ya se consolida, como muy bien decía Asun, y a los asistentes a este acto, que veo que son siempre numerosos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, daros las gracias a todos y a todas por haber venido, a los filanderes, a la nueva directiva de las mujeres del Fresno, que mucho ánimo, tenéis mucho trabajo por delante, y que decir que ni con el taburete este alcanzo la altura de mujeres como estas que tenemos aquí, Maricuela y tal, quédame mucho por aprender y ánimo con el certamen y a ver el año que viene, con que nos sorprendéis. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, queda convocado el 10º certamen Mujeres Silenciadas Argentina Rubiera. Esperamos que el Ayuntamiento siga apoyándonos y si no, ya veremos cómo se saca, pero se saca adelante. Como la luna no hace ni el sol puede, cobra de luz ardiente y enroscada. Viento de cabellos que se mueve. Alzo una rosa y grito a cuantas aves. El cielo puntúan de nidos y de cantos. Golpeo en el suelo la orden que decide la unión de los demonios y los santos. Alzo una rosa, un cuerpo y un destino contra la fría noche que se atreve, y de la savia de la rosa y con mi sangre perenne la construyo en vida breve. Alzo una rosa y dejo y abandono cuanto me duelen penas y asombros. Alzo una rosa así y oigo la vida en este cantar de las aves en mis hombros. Alzo una rosa, un cuerpo y un destino contra la fría noche que se atreve, y de la savia de la rosa y con mi sangre perennidad construyo en vida breve. Y alzo una rosa y dejo y abandono cuanto me duelen penas y asombros. Y alzo una rosa.
somos así. Y oigo la vida en este cantar de las aves en mis hombros. La banda sonora de Las Trece Rosas. Me pareció un poema de Saramago musicado por Luis Pastor. Yo estaba en duda si cantara o no, pero al escuchar a Marihuela, pues ya fue indudable la cuestión. Bueno, os traigo una serie de canciones, algunas dedicadas al tema de la mujer. Quiero daros las gracias por estar aquí y felicitar a todos, a los premiados, a la Asociación de Filanderes, al Fresno. Ciertamente se respira un aire de solidaridad y de emoción, y voy a ver si os presta estas cuatro canciones, así que os preparé para este momento. Libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña. Preñado de primavera, pero no mía. Buena te quiero como pan que no sabe su masa buena, pero no mía. Alta te quiero como choco que al cielo se despereza, se despereza, pero no mía. Blanca te quiero como flor de azahares sobre la tierra. Despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Vuelve siempre a los viejos sitios en que amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. De aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan y el sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Vuelve siempre a los...
los viejos sitios en que amo la vida. Ah, ah. Gracias. Muchas gracias. Esta era una canción musicada, bueno, cantada por Mercedes Sosa, la grandísima Mercedes Sosa. Y yo voy a traer aquí una poeta asturiana que yo tuve la cosa de meter un poco de música a uno de sus poemas. Una poeta que, por cierto, conocéis todos, se llama Teresa Martín. Y esta canción se llama Campanas, el poema, ¿eh? El poema se llama Campanas a los poetas. Poeta, viento sin esquina, porque entierran sus oídos con palabras de fonema y emparedan sus miradas, amortajadas están sus huellas, porque campanadas de rimas muertas, ¿por qué no beben manos de blanca tristeza? Ahí está, y no pueden, no quieren oírla ni verla. ¿Por qué lluvia? ¿Por qué? No sé qué. Ahí están y no pueden, no quieren oírla ni verla. ¿Por qué lluvia? ¿Por qué no te quieren, no te escuchan los poetas? Voy a acabar con un tema de Pedro Guerra, un tema a mí personalmente me gusta mucho, creo que proyecta mucho optimismo y mucha energía que nos hace falta a todos. Y esta canción se llama Pasa. Pasemos todos a todos los espacios en los que encontremos este ambiente, ¿no? Esta solidaridad, este compromiso, esta emoción, este recuerdo. Siempre lo que haga, lo que evoque en la memoria, pasemos todos, comuniquémonos todos, ¿no? Que hace menos frío que en la calle, hay leña para el fuego, no mucha, pero bueno, un poco de calor no viene mal. Que hay una canción que descansa, un hueco para el alma, sentirse como en casa, un alto en el camino, nada más. Pasa, entra y siente que quien duda como tú y no se descubre nada, nada de las cosas que ha escuchado y desespera. Pasa, entra y siente que quien duda como tú, pero se abraza lo que tiene y se levanta con la fuerza que le queda. Pasa, entra y siente que quien duda como tú, pero no tiene más canción que la que sabe y la cantó, y si no la sabe, tararea. Los labios para un beso.
vida como tú y no se descubre nada, nada de las cosas que ha escuchado y desespera, pasa, entra y siente que quien duda como tú, pero sabrá con lo que tiene y se levanta con la fuerza que le queda, pasa, entra y siente que quien duda como tú, pero no tiene más canción que la que sabe y la cantó y si no la sabe, tararea, pasa, entra. Será y lo que será, alguna forma encontrarás para pasar por esa puerta. Pasa, entra. Después de algún traspiés, algún color dibujará lo que hace falta para estar de nuevo en pie, no perder fuerza. Pasa, entra y siente que quien duda como tú, pero no tiene más canción que la que sabe y la cantó. Y si no la sabe, tararea, tararea, tararea. Thank you.